Radioinmersión.com/slash. Dual para que conozcan y miren casi los chicos en tiempo real en los cortes. Y estamos aquí en la segunda prueba de eliminación, señores. Mario Vélez tiene uno también. En este momento, los dos como tal, empieza a escalar. Luis Culebra, Mario Vélez. 6 de la tarde con 30 minutos. Con una ventaja, Luis Culebra con más metros en este momento desciende correctamente. Mario Vélez empieza a subir también, pero con problemas. No lo está haciendo tan rápido, está teniendo problemas. Luis Culebra ya está subiendo. En este momento tiene dos pañuelos. Luis Culebra tiene dos tocadas. Para subir nuevamente. Esta es una prueba que demanda muchísimo, pero muchísimo esfuerzo físico de todo, absolutamente todo el cuerpo, porque tienes que usar los brazos, las piernas, la espalda, todo tiene que estar correctamente sincronizado al momento de ejecutar la prueba. Vemos a Aurora Miranda también preocupada por Mario Vélez, que le dice, le da ánimo. Voy a conversar también con los chicos. Perteneces en este momento a la banca, pero conoces a Mario, conoces a mi gente, puedes decir que los dos son grandes luchadores que tienen que ir con todo y no darse por vencido. Aquí ya después, cuando el cuerpo no da, lo que va a dar es el corazón. Y los dos, yo sé, tienen gran corazón. Así, chicos, vamos a darle con todo, que ustedes pueden. Mario Vélez es uno de los competidores que ha emocionado tremendamente. ¿Cómo te sientes? Es una lástima lo que pasó con el brazo. Muy bien, recuperándome y fuerza, chicos, ponle fe y ñeque, todo, ponle corazón cuando ya falta fuerza, dale. Y en este momento queda un minuto de competencia, señores, para permanecer en la prueba. Hoy podría abandonar la competencia, lo que el sobre indique. Lo cierto es que Mario Vélez y Luis Culebra es una opción, y que se abandona la competencia para siempre. Podrían dejar GG7 impresionantemente, aunque usted no lo crea, ahí en casa. Muchísimas gracias por estar pendientes. 3 minutos con 29 segundos. Ahora está Mario Vélez, tiene que engancharse. Ahora está Luis Culebra, esto está 3-3, pero les recordamos que también es por metro, por distancia, y nos va a confirmar en